What? ¿Se ha multiplicado? ¿Se ha multiplicado? Bueno. Ok. Cago en Dios. Qué poco me gustan las góndolas. Menos mal que no he caído en el suelo, porque si no, sí que lo hubiese tiñado. Bueno, ¿qué precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes? Por favor. Que aceptar una misión con 4 de vida. Tened en cuenta que hasta que nos conteste el Santo Padre, quedan prohibidos los tratos comerciales con las tierras del sur en litigio. No obstante, no puedes subir aquí. Ahí está, lo he visto. El consejero recuerda a todos los ciudadanos que tienen que vender el poder verde de los canales. ¿Y a ti qué te pasa? ¡Paga por todo! ¡Escaparás! ¡Maldición, Led! ¡Ahí están! ¡Rápido, cogedle! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me han lanzado piedras! Vale. Aquí no puedes subirte, estúpido. ¡Bájate ahora mismo! Recordamos a los ciudadanos que se están restaurando.
colgando varios puentes de la ciudad. Tened paciencia, por favor. No desesperéis. Cantemos con alegría, porque llega el campeón. Tengo remedios tradicionales traídos de la misma Arabia. ¡Vengan a comprar lo último! ¡Las últimas! Por ahí no es. El cliente lleva razón. Ezio, te estaba esperando. Tengo que advertirte de una cosa. ¿Cómo no? Dime qué te preocupa. Emilio ha vuelto contra mí a algunos de mis hombres. ¿Soborno y chantaje? Sí, y no podemos actuar hasta librarnos de los traidores. Siguen en algún lugar de este distrito, espiándonos y enviando informes a Emilio. No por mucho tiempo, te lo aseguro. Limpieza general. A momir. Bájate ahí, más rápido, mierda. ¿Merece la pena morir por tonto? Se ha caído al agua. Se ha muerto. El listo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo consigues? Ezio sabe nadar, pero el resto no. Ahí está. No podrás escapar. ¡Probad vuestra! ¿Dónde? ¡Merda! Bonitas botas. Creo que me las quedaré. ¡Más campesinos! ¡A momir! ¡Serás mierda! Y a momir.
hombre. Vale. No, me equivoqué de botón. Joder. ¿Cómo? Gracias. Plegarias, criminal. Ya pueden empezar a huir tus enemigos. ¡Faís! ¡Hala! En la cara, no. La necesito. No sé si lo he visto. Creo que estoy trabajando demasiado. Trepar por andamios está bien para empezar. Pero a ver cómo lo haces en público. ¿Hasta lo más alto de esa torre? Vuelvo enseguida.
¿Qué tal? Has aprendido todo lo que yo podía enseñarte. Informaré a Antonio de tus progresos. Termina con tus otras tareas. Ya casi estamos. Tenemos las mejores armas. Si no, la pobre está coja. Recibió una flecha en la pierna. Ben trovato, Hugo. ¿Hay algún problema? Rosa y tú escapasteis del Palacio de la Seda, pero los demás no tuvieron tanta suerte. Emilio los capturó y ahora va a ejecutarlos. ¿Sabes dónde los tienen prisioneros? Todavía siguen en el distrito, pero eso es lo único que sé. Tendrás que buscarlos. Vale. Os traeré a vuestros hermanos en un santiamén. Tienes derecho a subir. ¡Largo! ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! Menuda cimitarra que me lleva el compa, ¿no? El juego seguramente se pensaba que iba a estar con los tejados con esta gente. Pero no. Por aquí, vamos. Ahora mismo. Bueno, en verdad, con que llegue uno, ya me lo da por válido, pero... Confío en que haya rezado a tu suerte. ¡Va por él! Deja de arriesgarse y entonces atacaremos. ¿Dónde está vuestro jefe ahora? Clavaremos vuestras cabezas en pique. En fila. Madre santa. No mires, aléjate. Venid, amigos. Me cruzan mis buenas cinco. Estimados clientes, yo solo tengo lo mejor.
sacar lo mejor de mis escenas. Vale, otra vez. Por aquí. Ahí está. No te escapes. Mi cabeza ha sonado. Hola. Escapa, detenedle. Que no quiero que me persiga. He destilado un elixir que reconstituye a un moribundo. ¿Compráis dos o más crípticos? ¡Muere, bastardo! ¡Detenedle! ¡Señor Bravo. Conmigo. Venid, amigos. Tengo orina fresca de vaca. Para los pérfidos malvados de hacer cruel destino, el día del campeón castigarás. Hostia, es que en verdad si al menos cantase bien. Es que es durillo. Vamos. Estoy impresionado. No esperaba que lo consiguieras tan rápido. Es mi trabajo. Informaré a Antonio de tus progresos. Ven a verme después. Tengo otra misión para ti. ¿Qué clase de misión? Búscame junto a los muelles y te lo explicaré. Molto bene. No he entendido lo que me has mandado en privado, Pau. Se mueve como el viento. Rescatar a mis hermanos ha sido algo más que un acto de caridad. Estos hombres tendrán un papel vital en las próximas semanas. Cuando les pidas ayuda, se unirán a ti. ¿Qué hago cuando tenga mi propia banda de ladrones? Mándalos contra un grupo de guardias para crear una maniobra de distracción. ¿Y pasar desapercibido? Exacto. Así no mancharé de sangre mi espada. Me gusta. Bien. Ahora te diré lo que tienes que hacer. El plan de Antonio se basa en el engaño.
Tenemos que imitar a sus arqueros, así que necesitamos la armadura que llevan. Acaban de cargar equipo y trajes en cofres que están esperando ser entregados en la seta. Roba el contenido de las cajas y coge los trajes. Cuando acabes, necesito que también traigas el barco hasta aquí. Lo usaremos para llevar a nuestros hombres al palacio sin ser vistos. Eso está hecho. Ladito, ragazzi, probemos de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo que os enseñé, muchachos. ¡Vamos, vamos! A ver que se canse. Intentadlo por su flanco de... ¡Paciencia! ¡Dejad que se canse! ¡Atacad por detrás! ¡Veos frente a él! ¡Date prisa! ¡Tengo!